algunos de sus jardines, unos hechos de riña, de violencia. Yo condeno absolutamente esos hechos, hasta donde los conozco en este momento. Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia. En contacto. El líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, insistió en responsabilizar al presidente Nicolás Maduro por el asalto violento a la sede legislativa, lo que dejó 5 diputados heridos durante la celebración de los 206 años de la independencia de aquel país. Borges dijo a la emisora Éxitos FM que la respuesta de Maduro ante la rebelión democrática del pueblo es más amenazas y violencia. En contacto. Nacional. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comunicó que el país mantendrá una política de apertura con respecto a los migrantes centroamericanos, en específico hacia los guatemaltecos. Que se siga un proceso para quienes cometen actos en contra de las mujeres. Es instruir a los ministerios públicos. Aquí el fiscal, que hace un papel muy importante, ha instruido, si es un gran fiscal. En contacto. El Sistema Nacional de Transparencia solicitó al Congreso de la Unión que en el presupuesto del 2018 no se abandone a este sector, evitando que los órganos garantes en la materia caigan en la precariedad durante el Foro Nacional Apoyo Federal Presupuestal en materia de transparencia. Ahí el presidente del Consejo Nacional del Sistema, Francisco Javier Acuña Llamas, y quien convocó al evento, afirmó que se debe de garantizar el presupuesto. En contacto. El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, afirmó que no se puede concebir una sociedad democrática e igualitaria, pero sobre todo en paz, si no hay educación. Al dirigir su mensaje en la presentación de la Estrategia de Equidad e Inclusión del Nuevo Modelo Educativo, el funcionario federal añadió que la tarea conjunta que hace el gobierno de la República no solamente pasa por una institución, sino por 27 que todos los días trabajan para que haya inclusión social. En contacto. El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo entrega de becas por más de 4 millones de pesos a 2.169 alumnos de excelencia académica de escuelas públicas de nivel primaria, secundaria y bachillerato de toda la entidad. Trabajando juntos los vamos a lograr. Por eso los convocaré siempre. Apoyemos juntos. Trabajemos juntos por sus hijos. Una beca, un apoyo, un programa le cambia la vida. En contacto. El Partido Encuentro Social definirá en agosto si se aliará o no con otro instituto político rumbo a la elección federal del 2018, así lo dijo su presidente Hugo Eric Flores Cervantes. En un comunicado argumentó que Encuentro Social esperará los resultados de su Asamblea Nacional para dar a conocer su postura al respecto y la decisión se basará en propuestas de gobierno. Sostuvo también que existen partidos que están ansiosos de que se hagan alianzas con ellos para el 2018, pero recalcó que en su partido no se basarán en las encuestas. En contacto. Finanzas. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, destacó que el sistema de alertas de las entidades federativas muestra que hay presión sobre la deuda de los estados, pero se buscarán estructuras para reducir los niveles. Lo que señala son áreas de oportunidad para mejorar la gestión de la deuda, disposición de trabajar con el gobierno para ayudarle a construir esos espacios. En contacto. El titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, aseguró que hasta el momento no existe incremento sustancial del precio de venta de primera mano de gas natural, luego de que fue liberado en días pasados. Sin embargo, dijo que se requiere algún incremento y explicó que con el precio actual no hay incentivos para producirlo en el país. En contacto. Regional. El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, encabezó una gira de supervisión de los trabajos para poner en operación el libramiento nororiente de Cardel. Ahí el mandatario estatal adelantó que aparecieron publicadas las bases de licitación para la rehabilitación de la carretera Banderilla-Misantla y la de Coatepec-Jalapa. Un libramiento que va a permitir conectar a la ciudad de Jalapa con Veracruz sin pasar por el centro de Cardel.
con un ahorro de aproximadamente 20 minutos de tiempo. En contacto. El secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Julián Rementería del Puerto, dio a conocer que la inversión para la construcción del libramiento nororiente de Cardel asciende a 185 millones de pesos. Además, indicó que para agosto podrían concluir la obra. Es una obra que es muy importante, que conectaría precisamente de sur a norte la carretera que va de Veracruz a Jalapa y la que también sería pues de Veracruz hacia el norte del estado, lo que se conoce como el libramiento nororiente de Cardel. En contacto. La presidenta de la Comisión Especial, Daniela Griego Ceballos, dio a conocer que han pospuesto la reunión que tenían con funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación y el Instituto de Pensiones del Estado para estudiar y proponer alternativas a la problemática de ese instituto, pues la excusa del subsecretario de la CEFIPLAN es que para asistir debía pedir permiso al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Para esta ocasión hablamos con la secretaria particular del director del IPE varias ocasiones, nos dijo que no podía venir, nos pidió que se cambiara la fecha, nosotros ya teníamos programada, ya la hemos incluso reprogramado varias veces a partir de la no asistencia del director. En contacto. El integrante de Vía Magisterial de Pensionados y Jubilados, Juan Delfino Molina, rechazó que la venta de activos del Instituto de Pensiones del Estado permita fortalecer sus finanzas. Vemos con asombro la posibilidad que han puesto también sobre la mesa de tener la necesidad de vender los inmuebles que tiene el Instituto de Pensiones del Estado. Hemos dicho que es una enorme responsabilidad por parte del Consejo Directivo. En contacto. También la secretaria de Medio Ambiente en el estado, María Aguilar López, anunció que se otorgó una prórroga a los propietarios de los automóviles que no cumplieron con su verificación vehicular en tiempo y forma, misma que concluirá el próximo 15 de julio. Todavía estamos en la prórroga para este primer semestre que termina el día 15 de julio y así que es una gran oportunidad para que puedan ir a verificar las personas que no han llevado sus unidades. En contacto. La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, María Elisa Manterola Sáenz, no descartó que el trámite de divorcio que inició Karime Macías para separarse del exgobernador Javier Duarte sea un plan con maña. En contacto. El consejero del organismo público local electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas, adelantó que Lople pedirá un presupuesto austero para el 2018, por lo que solo se actualizará con la inflación los 1.009 millones de pesos que se gastan en este ejercicio. Asimismo, indicó que en agosto quedará listo el plan de trabajo para la elección del próximo año. Nosotros hemos iniciado ya la construcción de dos documentos fundamentales para el proceso electoral de gobernador. El primero de ellos tiene que ver con el programa operativo o el programa de actividades. En contacto. La directora de Salud Pública en el estado, Margarita Blanco, en entrevista detalló los síntomas del virus Coxsackie, el cual se genera por falta de higiene y se presenta entre los menores de 5 años a través de secreciones nasales y de la garganta. También refirió que en el estado se han detectado ya 30 casos de este virus, por lo que exhortó a instancias infantiles a realizar todas las acciones pertinentes de limpieza necesarias para evitar esta enfermedad. Es una enfermedad infecciosa, es producida por un virus que se llama Coxsackie y esto se debe a la ciudad de Coxsackie, que es en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, donde fue aislado por primera vez. Esto fue hace muchos años. En contacto. Los titulares del día. Se reúne el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, con el presidente municipal electo, Hipólito Rodríguez. Realizará el Ople revisión de 71 paquetes electorales de Emiliano Zapata este próximo sábado. Reportan 400 denuncias por rebasar decibeles permitidos por la autoridad municipal, así lo confirmó el subdirector de Medio Ambiente, Sergio Angón. Justifica dirigencia estatal del PAN que actores políticos se tomen fotografías con delincuentes. Se registra a Jorge Manso Denes como aspirante a rector de la Universidad Veracruzana. Presenta el exsecretario de Salud, Pablo Anaya, solicitud de amparo por orden de aprehensión en su contra.
buenos días, son las 7 de la mañana con un minuto de este 7 de julio. Estamos en contacto, soy Ariadna Lezama Palma, aquí le estaremos informando durante las próximas 2 horas, no le vaya usted a cambiar. Saludo a todo nuestro auditorio, a todos los que nos están sintonizando en la capital del estado desde su casita, los que se estén arreglando para irse a trabajar o vayan ya en su vehículo informándose con nosotros el día de hoy. A todos ustedes un saludo y les recuerdo los teléfonos que tenemos a su disposición, el 818-5388, también el 01800-849-3945 para que nos llame. Recuerde que somos su portavoz, así que cualquier queja o denuncia que quiera realizar, no duden en comunicarse porque aquí lo estaremos leyendo al aire. También le recuerdo nuestra página de internet www.encontacto.mx, nuestro Facebook En Contacto por Aba Noticias y nuestro Twitter @encontacto para que estemos bien comunicados a través de las redes sociales. También quiero felicitar a los cumpleañeros o a aquellos que estén celebrando algo especial en este día. Muchas felicidades para ustedes, que se la pasen muy bien. También saludar a mis compañeros que están detrás de cámaras y micrófonos y que día a día hacen posible que a usted lo mantengamos bien informado. En televisión se encuentran Abel García en la cámara, está con nosotros Yair Alarcón en producción de Radio Ángel Shang, en la redacción María Luisa Mappel, en la página de internet. Un agradecimiento a todos nuestros compañeros que se hacen cargo de ella, también a nuestro director editorial Luis Ramírez Vaqueiro, a nuestro jefe de información Osvaldo Ceballos, a todos ellos un saludo. Y ahora acompáñeme a escuchar qué fue lo que sucedió en un día como hoy. La historia en un día como hoy. Un 7 de julio, pero de 1497, zarpa de Lisboa una pequeña flota al mando de Vasco de Gama, con la misión de hallar un camino hacia la India, doblando el Cabo de Buena Esperanza, límite entonces de la navegación europea. 1846, México declara la guerra a Estados Unidos por la política expansionista de este país. 1930, fallece Arthur Conan Doyle, escritor inglés de novelas policíacas y creador del personaje Sherlock Holmes. 1940, nace Richard Starkey, Ringo Starr, baterista del grupo musical británico The Beatles. 1946, Miguel Alemán gana las elecciones presidenciales en México. 1950, primera emisión en Estados Unidos de la televisión en color. 1976, por primera vez en la historia, ingresan cadetes femeninas en la Academia Militar de West Point, Estados Unidos. 2003, la NASA lanza con éxito el cohete Delta II, que transportará a Marte el vehículo de exploración Opportunity. 2005. Londres sufre 4 atentados terroristas en su red de transportes que se atribuye una organización vinculada a Al-Qaeda. Fallecen 56 personas, entre ellas 4 terroristas y 700 resultan heridas. 2006. Fallece Syd Barrett, componente de la banda Pink Floyd. Y un 7 de julio, pero de 2009, el Papa Benedicto XVI firma su tercera encíclica, Caritas in Veritate, Caridad en la Verdad, en la que reconoce que la economía necesita de la ética. Siete de la mañana, 5 minutos, y ya está listo nuestro compañero Fernando Hernández y los deportes. Fer, te escuchamos. Señora, ¿cómo está? Gusto saludarla a usted, a todo el auditorio. Muy buenos días para todos ustedes. Bueno, siguen los movimientos en cuanto a las transferencias en el fútbol de España, pero ahora implican a un mexicano regresa a jugar al fútbol ibérico, pero al ratito les digo de quién se trata. Perfecto, al rato platicamos. Fer, que tengas muy buen día. Un abrazo, buen día. Gracias. Bueno, le comento ya con la información que le tenemos preparado para el día de hoy, que durante la primera reunión formal que se dio el día de ayer alrededor de la 1 de la tarde entre el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, y el alcalde electo, Hipólito Rodríguez, pues se abordaron como tema principal el adeudo de recursos que mantiene el gobierno del estado a través del Fondo Metropolitano hacia los municipios, entre ellos la capital del estado, y ambos coincidieron en exigir el pronto pago de este recurso. Sobre algunos procesos que ya implican la gestión de mi administración, pero para efectuarse en el año 2018, en donde le he pedido al doctor Hipólito Rodríguez lo tengamos informado y también vaya participando en decisiones que tienen que ver más bien ya con su tiempo administrativo. Esta reunión es parte de esa transparencia, y quiero decirlo también, ha sido propuesta del doctor Hipólito Rodríguez, el que podamos compartirla con la sociedad, y
que podamos también transparentarlo ya con ustedes, representantes de medios de comunicación, para que sepan que se va a empezar a llevar a cabo una agenda de encuentros, de reuniones y de trabajo, con la única finalidad, repito, de llevar a cabo un proceso transparente y con ánimo de colaboración. Bien, pues en primer término también quiero agradecer la disponibilidad, la actitud de colaboración de nuestro alcalde, Américo Zúñiga, y precisamente mostrar a ustedes, mostrarle a la ciudadanía jalapeña que estamos en la disposición siempre de tener la máxima publicidad en todos los actos que vamos a llevar a cabo. En contacto. Bueno, y una de las cosas de esta reunión también es ya para conformar los comités que se van a encargar de la entrega-recepción, aunque de manera formal, y así lo establece la ley, que deben de empezar a finales de año. Bueno, ellos decidieron hacerlo de forma anticipada porque tampoco lo prohíbe la ley. Entonces, lo que quieren es realizar todo una junta, una mesa de trabajo entre ambos equipos, entre ambas partes, para desglosar todo lo que se ha hecho, todo lo que hace falta en caso de que se pueda darle continuidad a los programas y, bueno, pues establecer todos los proyectos y todos los pendientes de ser posible. 7:08 a.m. y bueno, le comento que el subdirector de Medio Ambiente en Jalapa, Sergio Angón Rodríguez, informó que en lo que va del año se han recibido al menos 400 quejas por parte de la población, las cuales pues se basan en que hay mucho ruido, es decir, de personas que sobrepasan los decibeles permitidos por parte de la autoridad municipal. Y bueno, así como las atendemos a ellos, atendemos a todos los vecinos que se han quejado y sí se han emitido tanto apercibimientos como sanciones a algunos establecimientos comerciales, básicamente, pero también hemos atendido a personas que en propiedades privadas hacen fiestas y situaciones de esa naturaleza. Okay, pues sí, la verdad es que no tengo el dato, ahorita no tengo el dato. Tenemos más de 400 procesos en examinación ahorita en este momento, es decir, 400 quejas. Y mira, tenemos nosotros un mapa de ruido en el que precisamente donde hay más incidencia de actividad comercial es donde más se concentra en estas situaciones. Sin embargo, ahora la gente que ya se entera que también atendemos propiedades privadas, también en propiedades privadas hemos acudido. En contacto. Y el secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Manuel Mesa García, informó que hasta el momento son 4 los comités vecinales de seguridad que han conformado vecinos de diferentes, bueno, en este caso de 4 colonias de la ciudad de Jalapa, eso debido a los niveles de inseguridad, principalmente los robos a casa-habitación que se han presentado. Toda la información, mira, hemos estado reuniéndonos con todas las personas que tienen comités vecinales de seguridad. Digo, hay que aclarar muy bien las cosas, o sea, no son autodefensas como se ha estado diciendo en algunos medios, son comités vecinales de seguridad que hacen sus rondines, ¿sí? Te puedo citar el caso de Las Fuentes, te puedo citar el caso de Lomas del Seminario y te puedo citar el caso de la Reserva Territorial en la calle Tenochtitlan. Ayer entregamos inclusive algunas lonas de vecino vigilante. Hemos estado participando por instrucciones del alcalde de manera conjunta con ellos, estableciendo programas de prevención del delito y junto con la Secretaría de Seguridad Pública. Hasta ahorita esas son las 3 que están trabajando. En contacto. 7:10 a.m. y bueno, quiero mandar saludos especiales a María Magdalena Hernández Soto, que está cumpliendo años el día de hoy. Muchas felicidades hasta Jico, donde estará celebrando este día. Muchas felicidades. 7:10 a.m. nos vamos a ir a una pausa, no le cambie. Volveremos con más. Haz contacto 818-5388 01800-849-3945. Tu voz es muy importante. Participa en contacto. ¡Ya no falta nada! ¿Y ahora ustedes a dónde van? ¡Nos vamos de vacaciones! Pero no te preocupes. Vete de vacaciones con Caja Yanga. Acude a tu sucursal más cercana y solicita tu crédito. Con pluralidad y diálogo damos resultados. Las diputadas y diputados reformaron la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Veracruz para disminuir los costos de las multas por infracciones de tránsito. Además, en apoyo a la economía de los ciudadanos, si la multa es pagada en los primeros 5 días, se otorga el beneficio del 50% de descuento. 64ª Legislatura de Veracruz.
En este 2017, Digicable, con cobertura total en la colonia Revolución. Contrata paquete mini básico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet 239 pesos al mes. Conéctate al mundo. 818-4343. Digicable.com.mx. El gobierno del estado de Veracruz te invita a la exposición Fuerzas Armadas, pasión por servir a México, del 9 de junio al 9 de julio. Te esperamos de lunes a domingo, de 9 a 1 y de 5 a 9, en el recinto de la Feria Ganadera Ilan Ilan, Boca del Río Veracruz. Ven, convive con tus Fuerzas Armadas y celebremos juntos el centenario de nuestra Constitución. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Entrada libre. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana, la Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101, YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, cajete de piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad, y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de jico. Al principio se la ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología, y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101, YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana, la Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada,
y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 90. Ya regresamos. Estado del tiempo. Siete de la mañana, 17 minutos, estamos de regreso. Y bueno, es momento de saber cómo será el tiempo para el día de hoy. Así que hacemos contacto vía telefónica con Yafet Cervantes. Él es integrante del Departamento de Estudios Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil. Adelante, Yafet. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ariadna? Buenos días. Gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues amanecemos con una jornada lluviosa en gran parte del estado de Veracruz. Temperaturas entre los 15 y 16 grados, un ambiente fresco aquí en Jalapa, entre 23 a 24 grados en las zonas de costa y entre 6 a 7 grados para las regiones más elevadas, zona de Perote. El día de hoy va a ser una jornada lluviosa, como habíamos estado charlando ya desde esta semana que iniciamos. Bueno, pues el máximo o la mayor probabilidad para lluvias estaría concentrado durante el jueves, viernes y se extendería hasta el sábado. Este viernes, bueno, pues es el día más lluvioso de los que se está pronosticando y los valores acumulados de 10 a 20 milímetros también pueden ocurrir algunos cercanos a los 50 o 70 milímetros, especialmente estos se están presentando en zonas marítimas y región sur del estado, la zona de los Tuxtlas, la región de las Chuapas, es en donde se están concentrando estos acumulados de lluvia, pero bueno, aquí en la zona montañosa central, hoy pues a tomar las medidas de previsión necesarias y tener en cuenta que las precipitaciones van a ser de carácter intermitente, es decir, ocurren, se quitan en un momento y vuelven a ocurrir algunas ligeras a moderadas, aunque también la probabilidad para fuertes a muy fuertes está latente esta jornada de viernes. Derivado de la humedad y de la cobertura nubosa, bueno, el ambiente va a ser un poco más fresca. Las temperaturas están pronosticándose aquí para la zona de Jalapa, máximas entre los 20 a 22 grados, quizá hacia después del mediodía, mientras que para las zonas de costa, bueno, las temperaturas entre los 29 a 30 grados y las zonas más elevadas, la región de Perote, temperaturas bajas, máximas, por así llamarlo, entre los 16 a 17 grados, va a ser un viernes fresco a frío en las zonas más elevadas de montaña, fresco aquí en Jalapa y templado a cálido en las zonas de costa. Las condiciones para lluvia se van a extender el sábado también pueden presentarse desde las primeras horas de la mañana aquí en Jalapa de forma intermitente y sería hasta el día domingo cuando la mañana aquí en Jalapa podría ya no precipitar, pero ocurriría nuevamente hacia la tarde-noche, producto de que otra onda tropical estará transitando por el estado de Veracruz hacia domingo para el lunes. Entonces estamos en un temporal lluvioso, extreme las medidas de previsión, maneje con cuidado. Hasta aquí el reporte. Muchísimas gracias, Yafet, por tu reporte. Que tengas muy buen día y buen fin de semana. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Bueno, pues ya escuchamos cómo estarán las temperaturas el día de hoy. Aquí en la capital del estado estará fresco en lo que son las zonas más altas, las zonas montañosas, esperan temperaturas bajas, mientras que en las de costa se tendrá un ambiente cálido. Un fin de semana para lluvias a partir de mañana sábado. 7:20 a.m. Y bueno, le comento que precisamente ante los encharcamientos que se originan en esta temporada de lluvias, el director de Atención a Emergencias de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Víctor Cerón, señaló que, bueno, mejor dicho, hizo un exhorto a toda la población a no tirar basura precisamente para evitar que se tapen las alcantarillas o donde sea el desagüe del líquido de todo el agua que cae con la lluvia, para evitar así inundaciones o encharcamientos que, bueno, a final de cuentas toda la población resulta afectada. También recomendó tomar precauciones cuando se circula o cuando se camina durante la tormenta, incluso cuando se dan escurrimientos principalmente en las partes altas y más, porque se tienen pronosticadas lluvias para los próximos días. En contacto. 7:21 a.m, vamos a irnos a una pausa, no le vaya a cambiar, regresaremos con más. Haz contacto, 818-5388, 01800-849-3945. Tu voz es muy importante.
Participa en contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, Cajete de Piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar. Ya regresamos. 7 de la mañana, 25 minutos. Le comento que el diputado local, Vingen Rementería Molina, reconoció que el municipio de Veracruz y Medellín no soportarían la carga financiera que implica el dotar de agua a la población, por lo que de rescindir el contrato con el grupo MAS, se tendrá que lanzar una nueva licitación para poder concesionar este servicio. En Contacto. Y la Secretaría de Medio Ambiente, en voz de su titular Mariana Aguilar López, anunció que se otorgó una prórroga a los propietarios de los automóviles que no cumplieron con su verificación vehicular en tiempo y forma. Así que en la próxima fecha límite va a concluir el 15 de julio. Todavía estamos en la prórroga para este primer semestre que termina el día 15
de julio, y así que es una gran oportunidad para que puedan ir a verificar las personas que no han llevado sus unidades. Y esto es un programa en todo el estado, buscando el equilibrio de mejora tanto para los concesionarios como para la población que pudieran acudir. Entonces tomamos este acuerdo para que se extendiera hasta el día 15 de julio. A partir del 16 comienza el segundo semestre. Entonces los que no verificaron, lo que hay que pagar es un aprovechamiento ambiental de 750 pesos sería. Y el holograma, se ha mantenido el costo del holograma desde el año pasado de 365.20 pesos. Por eso digo que es una gran oportunidad que la ampliación del plazo pudieran aprovecharlo ahora y no tengan que pagar su aprovechamiento ambiental. Porque en este, pues, va incluido en el primer costo del holograma, eso es para un aprovechamiento ambiental. También hicimos un programa de algunos pósters y unos trípticos de veridifusión, que están colocados en todos los centros de verificación y en los verificentros, para que las personas, mientras están sentadas esperando a que hagan la verificación de sus autos, pues puedan ver la información hacia dónde se tiene que destinar el recurso de la verificación vehicular, que es para el cuidado de la biodiversidad del estado de Veracruz. Nos programamos nosotros con calendario para poder proporcionar y no quedar en desabasto. Al contrario, hemos tenido y seguimos teniendo. Pueden pasar ustedes a la oficina de la SEDEMA para constatar las filas que todavía tenemos de los verificentros que están yendo a hacer su procedimiento de pago. En contacto. 7:28 le comento que el presidente de México Comunicación y Ambiente, Asociación Civil, Carlos Álvarez Flores, denunció que el pasado mes de junio a 3 municipios del estado de Veracruz por tener basurero a cielo abierto, luego de eso se les hizo un llamado. El activista dijo que ha recibido ya los oficios de admisión de estos basureros, por lo que los recursos ya son atendidos por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente. Señaló que ya tienen en sus manos las denuncias y van a tener otros 30 o 40 más días para que les den ya los resolutivos de los mismos por parte de la autoridad, para que así sean entregados a los inspectores que tienen que ir a constatar lo que se está denunciando de acuerdo a la Ley Estatal de Protección al Medio Ambiente, y en base a ello es cómo se emitirán las sanciones a esos municipios que todavía están operando con un basurero a cielo abierto. En contacto. 7:29 y el exsecretario de Salud, Ricardo Anaya, presentó su solicitud de amparo ante el juzgado 18 de distrito con residencia en Jalapa en contra de una orden de aprehensión por su supuesta participación en el desvío de recursos del Seguro Popular, esto durante la administración de Javier Duarte de Ochoa. Además del exsecretario de Salud de Veracruz, Juan Antonio Nemidip, otro que tramitó un amparo contra una orden de aprehensión en su contra fue el también extitular del área, Pablo Anaya Rivera. El excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Poza Rica en el pasado proceso electoral del 4 de junio estuvo al frente de la dependencia del 1 de diciembre de 2010, es decir, desde el inicio de la administración de Javier Duarte de Ochoa hasta el 7 de marzo de 2013. Anaya Rivera presentó su solicitud ante el juzgado 18 de distrito con residencia en Jalapa en contra de una orden de aprehensión que pudieran emitir los jueces de control del 11º distrito judicial con sede en Pacho Viejo. De acuerdo a la lista de acuerdos publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta solicitud fue aceptada con número de registro 650-2017, pero se le negó la suspensión en contra de la orden de aprehensión. Hay que recordar que la Secretaría de Salud Federal presentó 18 denuncias ante la Procuraduría General de la República entre enero y febrero de este año por la no comprobación del ejercicio del presupuesto y un probable desvío de recursos del Seguro Popular. Además, el pasado martes fue detenido y sujeto a proceso con prisión de un año preventiva el empresario propietario de Gran Marca Proyectos, César Augusto Morando Turren, por el delito de fraude en contra del erario del gobierno del estado por un monto superior a los 72 millones de pesos. Era quien estaba encargado de la construcción de la llamada torre pediátrica ubicada en el puerto de Veracruz, informó Yadira Paredes. 7:31 y bueno,
Le comento que el propietario del restaurante La Bamba en Cardel, José Gómez Ortiz, señaló que tras la ejecución del comandante de la Policía Federal en aquel lugar, Juan Camilo Castañé, pues las ventas han decaído hasta en un 85%. La gente tiene miedo y ya no quiere ni pararse en ese lugar. Nosotros tenemos 30 trabajadores, todos afiliados y asegurados, ¿no? Como se debe. Quisiera yo también que me dieran alguna fecha, ¿no? Está cerrado nada más, ya han venido algunos otros en su tiempo, ¿no? La policía científica no recuerdo bien, mentiría cuántos días, pero ya tiene varios días que vino la policía científica. Ya no han aparecido bien. Pues que nos ayuden a abrir, por favor, o sea, necesitamos trabajar. Dependemos de aquí muchas familias, ¿no? Son 30 familias y aparte todos los otros personas que vienen el de las tortillas, vienen los señores del refresco, todos los proveedores que tenemos que nos traen las cintas. En contacto. 7:32 y bueno, el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, anunció que se va a llevar a cabo la campaña Compartamos Sonrisas, esto en coordinación con la Fundación Covadonga, que contempla cirugías gratuitas para niños con paladar hendido y de labio leporino. Señaló que las operaciones se van a efectuar en el Hospital General de Boca del Río del 9 al 13 de julio. Al momento se tienen contemplado realizar cirugías para 50 niños, por lo que aún está abierta la convocatoria para que se escriban más menores que tienen esta problemática. También anunció que pueden acudir al DIF de ese municipio para poder ingresar a este programa, que será completamente gratuito. 7:33, le recuerdo nuestros números telefónicos para que se comunique con nosotros, el 818-5388, también el 01800-849-3945. Nuestras redes sociales también están a su disposición, nuestro Facebook En Contacto por Urbano Noticias. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, ahí nos puede ver y también dejar sus mensajes, y en nuestro Twitter @EnContacto, ahí también puede dejarnos sus mensajes que estaremos leyendo al aire. 7:33, nos vamos a ir a una pausa, no le cambie, vamos a volver con más. Somos En Contacto, la red de noticias más grande del estado, con el equipo informativo más completo de la radio. Infórmate primero, En Contacto, 650 AM. El acontecer noticioso del día, En Contacto, segunda emisión, 13 horas. Pluralidad y diálogo damos resultados. Las diputadas y diputados reformaron la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Veracruz para disminuir los costos de las multas por infracciones de tránsito. Además, en apoyo a la economía de los ciudadanos, si la multa es pagada en los primeros 5 días, se otorga el beneficio del 50% de descuento. 64ª Legislatura de Veracruz. En este 2017, Digicable, con cobertura total en la colonia Revolución.
Contrata paquete mini básico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet 239 pesos al mes. Conéctate al mundo. 818-4343. Digicable.com.mx. El gobierno del estado de Veracruz te invita a la exposición Fuerzas Armadas, pasión por servir a México, del 9 de junio al 9 de julio. Te esperamos de lunes a domingo, de 9 a 1 y de 5 a 9, en el recinto de la Feria Ganadera Ilan Ilan, boca del río Veracruz. Ven, convive con tus Fuerzas Armadas y celebremos juntos el centenario de nuestra Constitución. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Entrada libre. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana, la Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, Cajete de Piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad, y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología, y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana, la Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876.
Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. Continuamos en contacto. Si piensas viajar a la Ciudad de México, te recordamos que hoy no circulan autos con calcomanía azul, placas con último dígito 9 y 0. Reporte vial desde el C4. Reporte vial. 7:41 y es momento de saber cómo están las calles de la ciudad de Jalapa. Para ello hacemos contacto hasta el C4 con nuestro compañero Juan García. Adelante, Juan. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ari. Es un gusto saludarte y a todo tu auditorio. En este primer reporte vial iniciamos nuestro recorrido en la zona centro, donde visualizamos que las calles y avenidas están fluyendo de manera favorable. También tome en cuenta la reducción de carril por obra sobre la calle de Enríquez en el tramo de Lucio a Clavijero, que en la zona centro. También por motivo de esta obra se cambia el sentido de la calle Leandro Valle, donde usted puede circular de la calle de Enríquez a Zaragoza. También hay una reducción de carril por obras en este cruce de Enríquez, Clavijero y Ávila Camacho, donde usted, bueno, es importante que también circule con mucha precaución. La vialidad en la zona sur, tenemos tránsito vehicular muy fluido, despejado en el tronque de la carretera Jalapa-Cotepec con el circuito Presidente en ambos sentidos a la altura del velódromo. En este mismo circuito, a la altura de la USB, tenemos ya vialidad moderada, que está cargando, pero que se agiliza en el cambio de luz del semáforo. Circulación moderada sobre Murillo Vidal en tronque con circuito Presidentes. También ya comienza a tener vialidad moderada la avenida Repsamen, recordándoles que dos carriles de esta avenida se encuentran cerrados por obras en proceso en el tramo del circuito Presidentes a Gustavo Díaz Ordaz. La vialidad muy fluida sobre la avenida Arco Sur, de igual manera lo que es la calle principal de Las Trancas en ambos sentidos. La carretera Jalapa-Veracruz ya muestra tránsito vehicular moderado en dirección hacia México, a la altura de las plazas comerciales y la CEP, y en dirección hacia Veracruz tenemos una vialidad que está fluyendo de manera favorable. Todo lo que la avenida Lázaro Cárdenas en estos momentos se muestra muy despejado, muy fluido, desde el distribuidor Arocaris hasta el cruce con Pípila en ambos sentidos. Sobre la avenida Ciudad Aguicara, en dirección hacia Lázaro Cárdenas, ya con la carga vehicular a la altura de la calle Federalismo. Sobre la calle Joaquín Arronis de la zona habitacional Jardines de Jalapa, también con la circulación ya cargada en dirección hacia Lázaro Cárdenas. Zona norte, tenemos vialidad moderada, principalmente lo que es Ruiz Cortines, avenida Jalapa y avenida Lázaro Cárdenas, a altura de Finestas, que se agiliza en el cambio de luz del semáforo. Y por último, el bulevar Jalapa Banderilla, tenemos una vialidad que también se encuentra muy fluida en ambos sentidos a la altura de la colonia 21 de marzo. También recordándoles el cierre por obras en el tramo carretero Jilotepec-Banderilla, que puede tomar como alternativa vial las rutas de Jilotepec-Lindero-Rafael Lucio. Otra opción sería la Concepción-Tenampa-El-Castillo. Tome sus precauciones, el C4 y la Secretaría de Seguridad Pública. Estamos para servirles, Ari. Excelente mañana para todos. Muchísimas gracias, Juan. Un saludo a ti y también a tus compañeros del C4. Que tengas buen día y también excelente fin de semana. Buen día, gracias, Ari. Gracias a ti. Son las 7:44 y le comento que el dirigente del FESAPAP, Enrique Levet Gorospe, aseguró que el problema para el pago de pensiones que se atribuye es menor el número de trabajadores que se necesitan para hacer frente a los pagos mensuales, y además responsabilizó al gobierno del estado por no otorgar base laboral a más de 30,000 trabajadores eventuales o de contrato, que permitiría aumentar los ingresos de ese instituto. El resultado no ha sido óptimo porque el Instituto de Pensiones se encuentra en una situación de gravedad por el desequilibrio de los trabajadores en activo contra los jubilados. Ese es el fondo de las cosas de esto. Si gracias a los que estamos ahí, que conocemos perfectamente cuáles son las entrañas financieras del Instituto de Pensiones, conocemos de seguridad social, se han tomado las decisiones para sobrevivir con el Instituto de Pensiones. De otra manera, alguien que no conozca el tema, que no lo domine y que no pueda tomar decisiones, pues estaríamos tomando decisiones equivocadas que llevarían a la quiebra entonces verdaderamente al instituto. Pues yo creo
creo que en la medida que más se conozca del Instituto de Pensiones hay que asegurar. Miren, esto es como en el fútbol americano, si una jugada te está dando yardas, pues hay que seguirla mandando, ¿no? Y tú no puedes cambiar por cambiar. Aquí no es, los bancos, los consejos de administración están permanentemente porque tienen la experiencia, tienen el conocimiento, tienen la referencia histórica de lo que está pasando. Y una persona que llegue nueva, pues, se puede cambiar. Pero pues yo no sé si va a permanecer callado en las juntas de consejo de administración porque no tiene la información necesaria para poder debatir alguna propuesta que se haga ahí en la mesa del consejo. Esto se logra con conocimiento y con conocimiento de causa y con un acervo histórico de lo que ha pasado en el tiempo que tiene el instituto, donde se han puesto sobre la mesa la crisis que está atravesando. El Instituto de Pensiones está en crisis desde hace un buen tiempo atrás y este problema lo hemos ido capoteando de la manera más inteligente los representantes de los sindicatos que estamos ahí. En contacto. Y el neurobiólogo coordinador del Centro de Investigaciones Cerebrales, Jorge Manso Denes, se registró como aspirante a la rectoría de la Universidad Veracruzana para el periodo 2017-2021. También destacó que su administración se basaría en el diálogo para exigir los adeudos que presenta actualmente el gobierno del estado con esta institución educativa. El proyecto que yo te voy a presentar es un proyecto que se llama asertividad institucional. Esto es, tenemos que ser totalmente abiertos al diálogo, a reconocer las problemáticas y a darle solución con un diálogo permanente entre todos. Y eso es lo mismo que yo pienso al respecto de la reforma. La confrontación no creo que sea el camino adecuado. Nosotros, no, yo creo que lo ideal, tenemos una comunidad muy inteligente que puede generar ideas para llegar a soluciones concretas. Y por el otro lado, el gobierno del estado también tiene que, tenemos que trabajar a la par. Somos pares, somos dos entidades fundamentales del estado de Veracruz. Y tenemos un objetivo común, que es la formación universitaria. En contacto. En México, la industria avícola es la actividad pecuaria más dinámica del país, que representa el 63.8% de la producción, pues 6 de cada 10 mexicanos incluyen en su dieta productos avícolas como lo es el pollo, el huevo y el pavo. Veracruz es uno de los principales estados en producción de carne de ave, ocupando el segundo lugar después de Jalisco con el 50% de la aportación. Esto lo dijo el secretario de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, Joaquín Rosendo Guzmán Áviles. En contacto. 7:48 PM, acompáñeme a una pausa, no le vaya a cambiar. Al regresar estará listo Fernando Hernández y los deportes. Estás en contacto. Con pluralidad y diálogo damos resultados. Las diputadas y diputados reformaron la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Veracruz para disminuir los costos de las multas por infracciones de tránsito. Además, en apoyo a la economía de los ciudadanos, si la multa es pagada en los primeros 5 días, se otorga el beneficio del 50% de descuento. 64ª Legislatura de Veracruz. En este 2017, Digicable, con cobertura total en la colonia Revolución. Contrata paquete mini básico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet 239 pesos al mes. Conéctate al mundo. 818-4343. Digicable.com.mx. you
El gobierno del estado de Veracruz te invita a la exposición Fuerzas Armadas, pasión por servir a México, del 9 de junio al 9 de julio. Te esperamos de lunes a domingo, de 9 a 1 y de 5 a 9, en el recinto de la Feria Ganadera Ilan Ilan, boca del río Veracruz. Ven, convive con tus Fuerzas Armadas y celebremos juntos el centenario de nuestra Constitución. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Entrada libre. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 3 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana, la Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, Cajete de Piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Ya regresamos. Deporte, con Fernando Hernández. Siete de la mañana, 53 minutos, y ya está listo Fernando Hernández y los deportes. Adelante, Fer. Quiero saludarle a usted, a todo el auditorio, muy buenos días para todos ustedes. Bueno, le platico que el vicepresidente deportivo del Betis de Sevilla, Lorenzo Serra Ferrer, confirmó ayer en conferencia de prensa la llegada de Andrés "El Principito" Guardado, procedente del PSV Eindhoven. Regresará a España el jugador mexicano, que en Holanda la rompió, que en Holanda hizo grandes cosas, y ahora buscará revancha en España, donde pues tuvo ciertos altibajos en un equipo sevillano, que tendrá a un conocido como Philip Cocu, que habló maravillas del Principito, no nada más como jugador, sino como ser humano. Así que la llegada al Betis será la próxima semana, aparentemente, ya nada más para los exámenes médicos y también para pues estampar su firma en el contrato, mientras que el Real Madrid hizo oficial la llegada del defensa central español Jesús Vallejo. Habíamos hablado ayer de Teo, tratando de tomar el lugar de Fabio Contrao, que se fue, y ahora este Vallejo, quien viene del fútbol alemán, que jugaba en el Frankfurt, para tomar prácticamente la posición de Pepe. El jugador va a ser presentado el 7 de julio en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu, este 7 de julio justamente,
Ya tuvo su experiencia en España, Vallejo, con el Real Zaragoza, donde militó por dos temporadas. En el béisbol de la Liga Mexicana, el tercer juego de la serie entre Rojos del Águila y Piratas de Campeche quedó cancelado debido a la lluvia que se registró la tarde de ayer jueves. El encuentro oficialmente quedó cancelado debido a que estas novenas ya no se toparán en temporada regular en el Parque Beto Ávila de Boca del Río, aunque a finales del mes jugarían en el Nelson Barrera de Campeche. No se pospondrá el juego debido a que el partido estaba programado para disputarse en el estado de Veracruz. Ahora el Águila tendrá este fin de semana gira enfrentando a los Olmecas de Tabasco a partir de este viernes a las 8 de la noche. Mientras tanto, en Coatepec fue presentada la séptima carrera, la séptima edición de la carrera Pueblo Mágico. Vamos a escuchar al coordinador de la misma, Eric Alcántara. Así es, Fernando, hoy fue la presentación de lo que será la séptima edición de nuestra carrera Coatepec Pueblo Mágico, que bueno, es dentro del marco de los festejos de la denominación de nuestro municipio como Pueblo Mágico. Mira, Fer, te comento, la ruta ya es tradicional, es las principales calles de Coatepec. Salimos a un costado del Palacio de Coatepec y bueno, bajamos hacia lo que es la calle Aldama, Juárez. Ahí en Juárez, al llegar al Seguro Social, vamos a hacer un pequeño cambio a comparación del año pasado. Vamos a tomar a la derecha la calle de Centenario para de ahí retomar nuevamente retomar la ruta normal. Esto debido a que, bueno, están remodelando la calle de 5 de mayo. Las modalidades son 5 y 10 kilómetros y este año, Fer, comentarte con mucho gusto, vamos a hacer una categoría especial o abrir una categoría. Tú sabes que las carreras infantiles normalmente es hasta los 14 años y de ahí la siguiente categoría pues ya son las carreras de libres, ya, ¿no? Están de libre, claro. En adelante. Nosotros este año vamos a abrir esa categoría, la juvenil, no descuidar a esos chavos, ese talento, y además va a tener una premiación garantizada. Al primer lugar se le van a dar 1,500 pesos, al segundo 1,000 y al tercero 500 pesos en esa categoría. Lo que dice Eric Alcántara, mientras que también nos invitan actividad por el Día del Abogado, actividades deportivas. Vamos a escuchar al líder del justamente Colegio de Abogados, Valentín Olmos, invitándonos. 11 y 12 de julio a las 2:30 de la tarde en las canchas 1 y 2 de la USB se llevará a cabo un cuadrangular de fútbol soccer. Entre los equipos participantes, servicios periciales, así también como la Fiscalía General del Estado, un equipo también invitado, Dique Amigos, y los anfitriones, el Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz. Motivo para celebrar el 12 de julio, el Día del Abogado. Bueno, ahí está la invitación, y bueno, ya antes de irme le comento, gritos estremecedores de ayuda por parte del estadounidense Bethany Mattek Sands fue la imagen más complicada de ayer jueves en Wimbledon por la terrible lesión en la rodilla derecha que sufrió en el césped allá de Inglaterra durante su partido de segunda ronda. Esto se produjo en el inicio del tercer set de su partido ante la rumana Sorana Cristea. Los gritos de Mattek Sands fue en la pista número 17 y pues obviamente dieron rápidamente la vuelta al mundo y en las redes sociales y en la televisión. El tiempo dice que pues la rumana parecía una eternidad y la otra tendida pidiendo ayuda. No, directamente se fue al hospital por esa lesión de rodilla. Antes de irme, le mando un fuerte, fuerte abrazo, un gran saludo a Miriam Leiva. Nos escuchan hasta Naolinco, Ari. Así que hay que ir por unas pielecillas a Naolinco. No sé qué opina. Bueno, está bien. ¿Viste cómo nos hicimos del rogar? y unos chilites rellenos, ya aprovechando. Pues ya aprovechando que sea paquete completo, ¿no? Bueno, acepto. Sale. Que tengas buen día, Fer. Un abrazo. Al buen día. Nos escuchamos. Son las 8 de la mañana en punto. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. No le vaya a cambiar porque al regresar haremos contacto estatal.
Somos En Contacto, la red de noticias más grande del estado con el equipo informativo más completo de la radio. Infórmate primero, En Contacto, 650 AM. El acontecer noticioso del día, En Contacto, segunda emisión, 13 horas. Cierra la jornada con el análisis de la vida político, social, económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas. En Contacto, desde todos los frentes de la información. Avan Noticias presenta. En este momento nos enlazamos a la red de noticias más grande del estado. Los titulares del día. Supervisa el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares trabajos de rehabilitación del libramiento nororiente de Cardel, en donde se invierten 185 millones de pesos. Y anuncia licitaciones para la rehabilitación de carreteras Banderilla, Misantla y Jalapa, Coatepec. Responsabiliza el líder de FESAPAUP, Enrique Levet, al gobierno del estado de no dar base laboral a más de 30 mil trabajadores. Amagan pensionados y jubilados del IPE con manifestarse en contra del fiscal Jorge Winkler. Solicitará OPLE presupuesto austero por 1.009 millones de pesos para el 2018. Incluirán efecto inflacionario, así lo dijo el consejero Juan Manuel Vázquez. Confirma prórroga para realizar verificación vehicular hasta el 15 de julio, lo señaló la titular de Medio Ambiente, Mariana Aguilar López. Buenos días, son las 8 de la mañana con 2 minutos de este 7 de julio. Estamos en contacto, soy Ariadna Lezama Palma, que le estaremos informando durante la próxima hora, no le vaya usted a cambiar. Saludo a todo nuestro auditorio, a todos los que nos están sintonizando en los diferentes municipios de la entidad veracruzana, así como en las entidades colindantes, a todos aquellos que nos ven por los canales 98 y 101 de Digicable, también para quienes nos están escuchando aquí en la capital del estado, en su casita, los que ya están en su trabajo, los que aún se están arreglando para salir a trabajar o quienes van ya en su vehículo informándose con nosotros el día de hoy. Un saludo y les recuerdo a todos los teléfonos que tenemos aquí en el estudio para ustedes, el 818-5388, también el 01800-849-3945 para que nos llame. Recuerde que somos su portavoz, así que si tiene alguna queja que realizar, no dude en comunicarse porque aquí lo estaremos leyendo al aire. También les recuerdo nuestra página de internet www.encontacto.mx, nuestro Facebook En Contacto por Aba Noticias y nuestro Twitter @EnContacto para que estemos bien comunicados a través de las redes sociales. 8 de la mañana con 3 minutos y hacemos contacto con nuestro compañero Fernando Hernández para que nos dé un avance deportivo. Adelante, Fer. Señora, ¿cómo está? Gusto saludarle a usted, a todo el estado de Veracruz. Muy buenos días. El Tiburón Rojo trabajando a tope. Hay que recordar que mañana enfrentan a los Lobos BUAD, partido de pretemporada en Veracruz, así que tienen que tener las armas finas para este duelo de pretemporada. Y también estaremos hablando, están las semifinales del Festival Olímpico de Boxeo, y ya que hablo de boxeo, un fuerte abrazo, un gran saludo a el Club de Boxeo de Cuacuatzintla, que nos están escuchando en este momento. Saludos allá a Cuacuatzintla, Veracruz. Perfecto, entonces el ratito estaremos platicando. Fer, que tengas buen día. Un abrazo, Ari, buen día. Gracias. 8 de la mañana con 4 minutos, es momento de hacer contacto con nuestras estaciones afiliadas. Por ello nos vamos hasta Cayucan, donde nos escuchan a través de la Qué Buena, y saludo a mi compañero Julio César Ortega. Adelante, Julio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Ariadna? Buenos días al auditorio. Te comento que en el sur de Veracruz, el gobierno del estado, además del combate a la delincuencia organizada, ha hecho frente a otro mal, la herencia del duartismo, y que no es otra cosa que el influyentismo y la corrupción con el que tiene que luchar constantemente el personal de las dependencias del estado, como por ejemplo, en Coatzacoalcos, la policía vial, al mando de Abraham Vázquez, para meter orden en la vialidad, se ha encontrado con este influyentismo al que estaban acostumbrados muchos automovilistas y transportistas, y que ahora, con la intervención de los policías viales,
Muchos de ellos han visto afectados sus intereses particulares. Y bueno, debido a esto, en respuesta, han echado mano todas esas personas de su red de corrupción para combatir a esta policía vial, utilizando incluso a sus cómplices que participan en algunos medios de comunicación para atacar, denostar a esta policía vial y así desacreditarlos ante la sociedad y el mismo gobernador con señalamientos falsos. Todo esto con miras a que desaparezca la policía vial en este puerto de Coatzacoalcos y así todos ellos pues pueden continuar como en muchos años lo hicieron con la cadena de corrupción que existía en esta ciudad. Todo esto gracias al duratismo que existió durante muchos años y que bueno, ahora para poder enderezar toda esta situación en el puerto de Coatzacoalcos, la policía vial, reforzando a la Delegación de Tránsito del Estado y a la Delegación de Transporte Público, pues está haciendo su trabajo y bueno, evidentemente que van a intentar impedirlo para que desaparezcan. Así las cosas en Coatzacoalcos. Para En Contacto les ha informado Julio César Ortega. Muchas gracias, Julio. Un saludo a ti y a nuestro auditorio que nos escucha allá en Acayucan a través de La Que Buena. Ahora nos vamos hasta Chicontepec con nuestro compañero Pedro Díaz. Adelante, Pedro. Muy buenos días. Gracias, Ariadna. Con la cobertura total de la zona norte, esta vez coincidimos en Tuxpan, donde recursos federales han sido etiquetados para esta región. Y por ende, el legislador Pepe Yunes explicó que se ha logrado en su periodo más de 4,000 millones de pesos. De entre ellos, hay un programa, Fortalece, el cual benefició recientemente a Tuxpan y a la Sierra de Tontepec. Además, explicó otros temas. A Tuxpan, y bueno, ver el trabajo conjunto que se ha logrado desde la Comisión de Hacienda y de esta forma dejar en los hechos el compromiso y una gestión de alrededor de 20 millones de pesos para la pavimentación, el equipamiento urbano de 15 calles. Un programa que se llama Fortalece, es un fideicomiso que de manera directa gestión de los municipios instrumenta la Secretaría de Hacienda y la verdad es que desde la Comisión de Hacienda hemos podido utilizar este espacio a favor de Veracruz en momentos particularmente críticos económicamente para la entidad. Y en medio de ese contexto, pues, genera mucha satisfacción. El Senado de la República, la comento de la veda, llevamos 3 años consecutivos trabajando con todas las federaciones y las cooperativas, bolsa de alrededor de 45 millones de pesos en un programa de empleo temporal. Amerita reconocer que este es un recurso adicional que se logra concretar gracias al presidente de México, Enrique Peña Nieto, para encontrar soluciones estructurales y de largo aliento. Yo creo que el tema de Javier Duarte está donde debe estar, que es en los tribunales. Por mucho tiempo los veracruzanos queríamos que este asunto se pudiera dirimir en esa instancia para quitarle ruido, para quitarle sesgo político. Y ahora esperemos que los tribunales, en plena imparcialidad, observando el debido proceso, haga justicia a Veracruz. Seguimos al pendiente. Hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo a ti y por supuesto a todo nuestro auditorio que nos está escuchando allá en Chicontepec y en toda la zona de la Huasteca. Bueno, continuando con la información, le comento que en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Veracruz, la delegada federal de CEDESOL, Anilú Ingram Ballines, encabezó la entrega de recursos en el municipio de Sotiapan como parte de la estrategia de producción y productividad de café en regiones indígenas para la conservación de los recursos naturales, se beneficiaron a más de 100 familias con un recurso de 700 mil pesos para el establecimiento de un vivero y primeras plantaciones en la localidad también de Ocotal Chico. Acompañados de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, donde se entregaron dos recursos, uno superior a los 800 mil pesos y otro superior al 1,5 millones de pesos, que justamente responde a la estrategia de producción y productividad de café en regiones indígenas para la conservación de los recursos naturales, desde la siembra, la transformación, la comercialización justamente del café con manos indígenas, orgullosamente productores de café veracruzanos, más de 200 se han visto beneficiados con estos proyectos productivos exitosos aquí en el sur de la entidad veracruzana. Sin duda alguna, con el programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena, hoy más familias de toda esta región, productores del campo 100%, manos indígenas, han mejorado su calidad de vida con este apoyo, pero sobre todo que lo han aplicado correctamente y que hoy ya están comercializando y exportando. En Contacto.
Pensionados y jubilados del Instituto de Pensiones del Estado amagaron con manifestarse en contra del fiscal general Jorge Winkler ante los nulos avances, aseguran que han habido de las investigaciones luego de que se denunció al Consejo Directivo por apoyar el saqueo dentro del IPE. En contacto. Y el integrante de la vía magisterial de pensionados y jubilados, Juan Delfino Molina, rechazó que la venta de activos del Instituto de Pensiones del Estado pueda fortalecer las finanzas. Vemos con asombro la posibilidad que han puesto también sobre la mesa de tener la necesidad de vender los inmuebles que tiene el Instituto de Pensiones del Estado. Hemos dicho que es una enorme responsabilidad por parte del Consejo Directivo para tomar una decisión de esta naturaleza. Tiene que realizarse primero conocer el estudio actuarial, los resultados que nos den para poder allí tomar las decisiones correspondientes en el que qué es lo que se conviene poner a la venta y qué se va a hacer con esos recursos. La idea es que como propuesta nosotros como pensionados y jubilados en esta asociación decimos que pudiera venderse aquellos inmuebles que realmente estén siendo, que no produzcan ningún tipo de recurso y fortalezcan las finanzas del instituto y por el contrario que permitan fortalecer las finanzas, pero que este dinero se transparente totalmente el procedimiento, que sea bajo un mecanismo que nos garantice que ese recurso será inyectado y entregado al instituto con la finalidad de que sea otorgamiento a préstamos a corto y a mediano plazo para que se siga regenerando intereses y se fortalezcan las finanzas del IPE. Hasta este momento no hay una respuesta concreta. En contacto. Y la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, María Elisa Manterola Sainz, no descartó que el trámite de divorcio que inició Karime Macías para separarse del exgobernador Javier Duarte sea únicamente un plan con maña. En contacto. 8 de la mañana, 11 minutos, acompáñeme a una pausa, no le vaya a cambiar porque vamos a regresar con más. En contacto también en redes sociales, en Twitter, @-en contacto y en Facebook, en contacto por ABA Noticias. Con pluralidad y diálogo damos resultados. Las diputadas y diputados reformaron la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Veracruz para disminuir los costos de las multas por infracciones de tránsito. Además, en apoyo a la economía de los ciudadanos, si la multa es pagada en los primeros 5 días, se otorga el beneficio del 50% de descuento. 64ª Legislatura de Veracruz. En este 2017, Digicable, con cobertura total en la colonia Revolución. Contrata paquete mini básico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet 239 pesos al mes. Conéctate al mundo. 818-4343. Digicable.com.mx. El gobierno del estado de Veracruz te invita a la exposición Fuerzas Armadas, pasión por servir a México, del 9 de junio al 9 de julio. Te esperamos de lunes a domingo, de 9 a 1 y de 5 a 9, en el recinto de la Feria Ganadera Ilan Ilan, boca del río Veracruz. Ven, convive con tus Fuerzas Armadas y celebremos juntos el centenario de nuestra Constitución. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Entrada libre. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En contacto.
Trigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, cajete de piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. 8 de la mañana, 18 minutos y tenemos una llamada del público. Se comunicó con nosotros la señora Araceli Alarcón. Ella está haciendo un llamado a seguridad pública para que pongan mucha atención en la colonia Sebastián Lerdo de Tejada, pues dice que los robos se han incrementado en los últimos días. Esto es en la colonia Sebastián Lerdo de Tejada, donde los vecinos están pidiendo apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para que se incrementen los rondines debido a que se ha incrementado precisamente los delitos en esta zona. Y no es la única, ¿eh? También ha habido un incremento en Omex Santa Fe, por ejemplo, también en Lomas Verdes, en Montemagno, Montenovo, Las Cumbres. Ya son muchas las colonias donde se han registrado estos delitos, principalmente el robo a casa habitación.
8:19 y continuando con la información, le comento que el comisionado estatal de seguridad de Chihuahua, Óscar Aparicio Avendaño, explicó que al menos 15 sicarios muertos y 5 detenidos, así como 12 vehículos y 8 armas largas fueron decomisadas, fue el saldo de la jornada violenta que se vivió en la comunidad de Las Varas del municipio de Madera a causa de una disputa entre integrantes de la línea con el cártel de Sinaloa. En los hechos participaron entre 60 y 70 pistoleros. El número de muertos y detenidos incluso no descarta que pueda incrementar. Así como 5 detenidos. Dentro de los 5 detenidos hay 2 lesionados. Tenemos también 12 vehículos asegurados, así como 8 armas largas que fueron aseguradas en el lugar del evento. Así es, tenemos un lesionado de la Comisión Estatal de Seguridad con esquirlas únicamente de armas de fuego. Son heridas leves, no tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo su vida. Y afortunadamente esta vez no tuvimos heridos de gravedad o bajas de alguna autoridad. Uno de los líderes, apodado el Jaguar, que es de la gente de Sinaloa, logró huir hacia Sonora con un grupo de escoltas. En contacto. Y César Augusto Peniche, fiscal de Chihuahua, declaró acerca de la violencia en su estado tras el enfrentamiento entre integrantes del cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa en el municipio de Las Varas, que dejó, como ya le comenté, 15 muertos. Además, atribuye los altos índices de violencia y homicidios al narcotráfico y al rompimiento de acuerdos con los grupos criminales y las autoridades. Acomodo de organizaciones dedicadas al narcomenudeo. Mientras que en la zona de la sierra, como es el caso del día de ayer, tenemos nosotros que estamos prácticamente en plena época de cosecha en la zona de donde se producen ilícitamente los enervantes, y eso pues es parte de lo que está generando este problema entre bandas delictivas. En contacto. 8:21 y bueno, le comento que por medio de un comunicado, la Fiscalía General del Estado ya ha dado a conocer que está preparando un operativo estratégico, con la participación de las diferentes fuerzas del orden para impedir que se violente la ley de protección a los animales con la realización de la jiqueñada que se planea realizar este año, a pesar de que se ha dicho al municipio, a los habitantes de aquel municipio que está prohibido. Bueno, los habitantes han dicho que se va a realizar a pesar de lo que digan las autoridades. Es por ello que dio a conocer que pues están ya planeando un operativo estratégico que se va a implementar en la ciudad de Jico con motivo del festejo de sus fiestas patronales. Aquí estarán interviniendo pues el Cuerpo Preventivo de Seguridad del Gobierno del Estado, así como la Policía Ministerial, representantes de la Policía Federal, quienes actuarán de manera coordinada para evitar la realización de algún ilícito. Eso es lo que están dando a conocer las autoridades de la Fiscalía General del Estado. En contacto. 8:22, vamos a ir a una pausa, no le vaya a cambiar, tendremos más información. Los detalles de la información. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101.
YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, Cajete de Piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo la celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Ocho de la mañana, 27 minutos, y bueno, le comento que el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, encabezó una gira de trabajo de los que para poner en operación el libramiento nororiente de Cardel. Ahí el mandatario adelantó que este día se aparecieron publicadas bases de licitación para la rehabilitación de la carretera Banderilla Misantla y también de la de Coatepec Jalapa. Un libramiento que va a permitir conectar a la ciudad de Jalapa con Veracruz sin pasar por el centro de Cardel, con un ahorro de aproximadamente 20 minutos de tiempo y con mucha seguridad. Es una obra que estaba, como decía, abandonada desde hacía muchos años, dinero mal invertido, y tomamos la decisión de que fuera una de las primeras obras que pudiéramos llevar a cabo. Aquí se están invirtiendo 185 millones de pesos en números redondos. Como decía, Yulen tendrá un aforo diario de muchos miles de vehículos, y algo muy relevante, va a permitir conectar la zona sur de Veracruz, el puerto de Veracruz, con la zona norte, a través no solo de este tramo carretero, de este tramo de libramiento de Cardel, sino particularmente con la autopista que ya se construye de las inmediaciones de Laguna Verde a Nautla, de Nautla a Papantla, de Papantla a Tuxpan ya existe la autopista, y está en construcción y va muy bien también. Va muy acelerada la obra, el tramo que va de Tuxpan a Otsuluama, y de Otsuluama seguramente continuará hasta Tampico. Es decir, este tramo es muy relevante no solo desde el punto de vista regional, sino para todo el estado de Veracruz. Igualmente, me da muchísimo gusto anunciar desde aquí, desde Cardel, que el día de hoy se publicó la licitación para rehabilitar totalmente la carretera Jalapa-Derilla-Misantla con 42 kilómetros.
una obra requerida por los habitantes de toda esta zona del estado, más de 15 municipios, y que en los próximos días se va a publicar también la licitación para una obra muy importante, probablemente el tramo carretero que tenga más circulación en el estado, que es la Jalapa-Coatepec. En contacto. Y también el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Julián Rementería del Puerto, dio a conocer que la inversión para la construcción del libramiento nororiente de Cardel asciende a 185 millones de pesos. También indicó que en agosto podrían concluir esta obra. Es una obra que es muy importante, que conectaría precisamente de sur a norte en la carretera que va de Veracruz a Jalapa y la que también sería pues de Veracruz hacia el norte del estado, lo que se conoce como el libramiento nororiente de Cardel. Esta obra estaba pues abandonada, echada a perder. Muchos de los trabajos que ahí se realizaron realmente se perdieron por su abandono. Y ahora lo que hubo es que para ponerla en servicio, pues llevar a cabo una reconstrucción, terminar, por ejemplo, lo que se conoce el entronque San Pancho, que es el sitio donde estuvimos hoy por la mañana con el gobernador revisando los avances, que es el paso a desnivel que está ahí, que pues, todo mundo conoce cuando se pasa por ahí. Luego la rehabilitación de la troncal en sus dos sentidos, ¿no? Que son una longitud de 6.8 kilómetros aproximadamente, que esto pues había que reconstruir el que ya se transitaba en dirección Jalapa y el que no se había utilizado nunca, porque pues no estaba el entronque San Pancho, en dirección Veracruz. Y luego la rehabilitación de lo que es el entronque ya en la parte de Cardel, a la salida de Cardel hacia Jalapa, saliendo por allá por el Seguro Social, lo que se conoce como el entronque Coca-Cola, la gente así lo ubica. Esta obra pues estará terminada seguramente a finales del mes de agosto y esperamos, según lo anunció el propio gobernador, en la primera quincena de septiembre ponerla en operación, con todos los beneficios que esto puede traer. Al final de lo que se trata es de poner en servicio mucha de la inversión que quedó detenida, quedó atorada, que hoy bueno pues se ha ido pudiendo destrabar y con esfuerzo, sí, financiero, pero el gobernador ha venido ayudando de manera decidida a que se pueda ir poco a poco recuperando lo que estaba en proceso y luego generar algunas más. Ahí mismo el gobernador anunció la publicación hoy en el Diario Oficial de la carretera, la rehabilitación total de la carretera Misantla-Banderilla. Hoy salió ya lo de esta obra. Salió también, ya se inició el trabajo en libramiento de Tuxpan. Él mismo también habló de que en los próximos días se convocará y saldrá publicada en el Diario Oficial también la obra de que tiene que ver con la carretera, lo que sería Jalapa-Coatepec. En contacto. Y el empresario veracruzano, el empresario Ricardo Xome Zapata, aseguró que el gobierno del estado la deuda por la obra del distribuidor vial La Boticaria y no hay fecha de pago. También señaló que no tiene miedo respecto a una posible acción penal en su contra, dado que el distribuidor está funcionando, los materiales y el trabajo son de calidad. La obra nosotros la terminamos, ahí está funcionando, no tiene ningún problema, no ha tenido ninguna observación, todo está perfectamente bien hecho. Digo, yo no espero tener un problema como el que tuvo Guti, que son dos cosas completamente diferentes. Sí, de alguna manera creo que es un exceso lo que hicieron con él, porque hay instancias, o sea, si había, dicen que mala calidad o dicen que hay otras cuestiones, creo que hay, deberían de haber iniciado un juicio, deberían de haber iniciado, antes de llegar al tema al que lo están tratando como si fuera un criminal. Sí, desconozco el estado, pero vaya, la realidad es que parecía que es un criminal, cuando creo que es un tema, no lo sé. Yo no quisiera, vaya, entramos ahí en las especulaciones, ¿no? Y nunca me ha gustado especular de nada, ¿no? Entonces yo desconozco, pero creo que es un exceso. En contacto. Y el director de Nacional de Comunicación de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Pedro Fernández, advirtió que el nuevo incremento al cemento va a generar repercusiones negativas en la industria de la construcción y en la vivienda del país. Tenemos un grave problema con el incremento del cemento, porque en julio estamos hablando de que incrementa un 12% y a inicios de este año habíamos hablado de un 15%. Esto es preocupante, porque en el ámbito de los desarrolladores y construcción, pues es un golpe para el bolsillo de los mexicanos. Esto afecta severamente el sector y bueno, pues impacta negativamente el Producto Interno Bruto, lo que son casas, departamentos. Se prevé que pueda incrementarse hasta un 8%. Y bueno, pues la molestia en general es que las cementeras habían establecido que los incrementos no
para poder ver argumentos que están contemplando las cementeras en esta alza y poder unificar criterios, puesto que esto puede ser un impacto muy duro, redundo para el bolsillo de los mexicanos. En contacto. 8:34 a.m, fíjese usted lo que ocurrió en Acapulco, una riña entre grupos antagónicos al interior del Centro de Readaptación Social Las Cruces en Acapulco dejó un saldo de 28 reos muertos, entre ellos 5 decapitados y 3 lesionados. En conferencia de prensa, el portavoz del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez, confirmó que alrededor de las 4 de la mañana del día jueves comenzó el combate entre presos en el módulo de seguridad motivado por la pugna permanente de grupos contrarios. Funcionarios señalaron que el área en la que ocurrió el enfrentamiento es de máxima seguridad para reos federales. El combate entre reos duró aproximadamente 6 horas y bueno, también se escucharon algunas detonaciones. Fue hasta el mediodía cuando el personal de la Gendarmería y la Policía Estatal lograron ingresar al centro de reclusión para así aplicar los protocolos y retomar el control. Cabe mencionar que el director del penal, Miguel Ángel Gómez Garduño, así como todos los elementos de seguridad y custodia, incluso jefes de las diferentes áreas, fueron ya separados de su cargo y se encuentran detenidos para ser investigados y deslindarles responsabilidades. En contacto. 8:35 y en Puebla, con machete en mano, 50 personas encapuchadas asaltaron las casetas de caminos y puentes federales de la autopista México-Puebla y Puebla-Orizaba. Están ubicadas en los municipios de San Martín, Texmelucan y Amozoc. De acuerdo con los primeros reportes, los ladrones ataron de manos y pies al personal de Capufe para cometer el robo, que fue consumado alrededor de las 2 de la mañana. Tras cometer este asalto, cuyo motín se desconoce hasta el momento y sobre el cual Capufe no ha querido dar alguna versión. Bueno, los rateros huyeron hacia la Ciudad de México y bueno, de acuerdo a testigos, los ladrones llegaron al punto del asalto a bordo de un camión de pasajeros de autobús unidos del cual se habrían apropiado. Es lo que se está investigando. Se calcula que son aproximadamente 50 personas que llegaron encapuchadas a cometer este delito. En contacto. 8:36 a.m, vamos a una pausa, no le vaya a cambiar, vamos a tener más información. Haz contacto, 818-5388, 01800-849-3945. Tu voz es muy importante, participa en contacto. Con pluralidad y diálogo damos resultados. Las diputadas y diputados reformaron la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Veracruz para disminuir los costos de las multas por infracciones de tránsito. Además, en apoyo a la economía de los ciudadanos, si la multa es pagada en los primeros 5 días, se otorga el beneficio de 50% de descuento. 64ª Legislatura de Veracruz. En este 2017, Digicable, con cobertura total en la colonia Revolución.
Contrata paquete mini básico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet 239 pesos al mes. Conéctate al mundo. 818-4343. Digicable.com.mx. El gobierno del estado de Veracruz te invita a la exposición Fuerzas Armadas, pasión por servir a México. Del 9 de junio al 9 de julio. Te esperamos de lunes a domingo, de 9 a 1 y de 5 a 9, en el recinto de la Feria Ganadera Ilan Ilan, boca del río Veracruz. Ven, convive con tus Fuerzas Armadas y celebremos juntos el centenario de nuestra Constitución. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Entrada libre. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 90. Ya regresamos. 8 de la mañana, 41 minutos. Le comento que la presidenta de la Comisión Especial, Daniela Griego Ceballos, dio a conocer que ha pospuesto la reunión que tenían con funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación y con el Instituto de Pensiones del Estado. Esto para poder estudiar y proponer alternativas a la problemática que está atravesando el instituto. Pues la excusa del subsecretario de Finanzas es que para asistir tiene que pedir permiso al gobernador Miguel Ángel Yunes. Para esta ocasión hablamos con la secretaria particular del director del IPE varias ocasiones, nos dijo que no podía venir, nos pidió que se cambiara la fecha, nosotros ya teníamos programada, ya la hemos incluso reprogramado varias veces a partir de la no asistencia del director. Y por parte de CEFIPLAN hablamos con el subsecretario de Egresos, que es quien se sienta en el consejo directivo del IPE, y nos dijo en un primer momento que tenía interés de venir y después que había que pedir, realmente lo digo, permiso al gobernador para que pudieran venir al Congreso algún funcionario de CEFIPLAN. Intentamos llamarlo, no hubo comunicación, entonces el último mensaje que recibimos es nadie más del CEFIPLAN tampoco. Habrá que comentarlo ya al cierre de las conclusiones, presencia del director del IPE y de la secretaria de Finanzas. En Contacto. La directora de Salud Pública del Estado, Margarita Blanco, en entrevista detalló que los síntomas del virus Coxsackie, el cual se está generando por la falta de higiene y que se presenta principalmente en menores de 5 años a través de secreciones nasales y de la garganta, pues en el estado ya se han detectado 30 casos aproximadamente de este virus. Es por ello que hizo una invitación a todas las estancias infantiles para que implementen acciones de limpieza entre todos los pequeños. Es una enfermedad infecciosa, es producida por un virus que se llama Coxsackie, y el virus que se transmite entre los pequeños, entre los niños menores de 5 años, garganta, y la enfermedad también se llama de manos, pies y boca.
y en las manos y en los pies salen ampollas y en la boca salen algunas llaguitas. También la forma de transmitir es cuando estas ampollas se rompen y el líquido de las ampollas los contamina. En contacto. Y el doctor Alejandro Mojar, investigador de ciencias médicas del Instituto Nacional de Cancerología de México, explicó que hay que trabajar en la prevención sin olvidar que cientos de pacientes van a tener que recibir tratamiento. Mexicanos fallecen por hora asociados a un cáncer, de los cuales 6 de ellos se pueden haber evitado por la prevención primaria, es decir, haberse evitado el desarrollo de cáncer, y otro tercio de ellos, es decir, 3 más de ellos, pudieran haber sido evitados si hubieran llegado de manera oportuna y haber recibido el tratamiento óptimo. En contacto. El director del Instituto Nacional de Cancerología, Abelardo Meneses, resaltó la importancia de la prevención, ya que el cáncer está siendo en las últimas fechas muy recurrente en México. En etapa avanzada, 7 de cada 10 pacientes que llegan con nosotros vienen en etapa avanzada. ¿Qué es lo que le hace falta al país? Que trabajemos mucho en prevención y que trabajemos en el diagnóstico oportuno. Entonces, para esto tenemos que promover el tema de cáncer, que la ciudadanía, que la población se entere que el cáncer es una enfermedad frecuente, que representa la tercera causa de muerte en nuestro país, que cada vez es mayor el número de casos que se están diagnosticando y que por ello tenemos que actuar más en prevención y en el diagnóstico oportuno. Por ello es que hemos creado este evento que se llama Cancerotón, en donde pretendemos reunir recursos y que estos recursos sirvan para comprar equipo necesario para el diagnóstico de los principales tumores que afectan a nuestra población. En contacto. 8:46 nuestro compañero Juan David Castilla salió a las calles de la ciudad de Jalapa a preguntarle a la población, ¿sabe qué es zoonosis? Bueno, pues este es un virus que se genera en los animales y que incluso se transmite hacia las personas, pero escuchemos qué dijo la gente. El sondeo del día. Durante el Día Internacional de la Zoonosis, la población jalapeña opinó sobre el significado de este término. En un sondeo realizado en esta capital veracruzana, la gente dijo desconocer el concepto. Cabe destacar que zoonosis hace referencia a las enfermedades propias de los animales que pueden transmitirse a las personas. No conozco nada de eso, no sé nada de eso, no sé qué sea eso, no sé qué sea. Desconozco que hoy se celebraba y sobre todo el término, realmente no conozco nada sobre eso. No, la verdad no. No, pues no tendría idea. La verdad no tendría idea. No, ahorita yo no quiero nada de eso. Yo estoy viendo mi periódico. Otro día ahorita no. No, la verdad no estoy enterado. Zoonosis. No, la verdad no sé para qué. Informó Juan David Castilla, Arcos. 8:47, acompáñeme a una pausa, no le vaya a cambiar al regresar. Estará listo Fernando Hernández y los deportes. El virus del Coxsackie es una enfermedad viral que provoca llagas dolorosas en boca y sarpullido en manos y pies, así como fiebre alta y dolor de garganta. Este mal no representa riesgos graves si se logra detectar a tiempo, aunque puede desencadenar otros males tales como encefalitis, una infección del... Con pluralidad y diálogo damos resultados. Las diputadas y diputados reformaron la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Veracruz para disminuir los costos de las multas por infracciones de tránsito. Además, en apoyo a la economía de los ciudadanos, si la multa es pagada en los primeros 5 días, se otorga el beneficio del 50% de descuento. 64ª Legislatura de Veracruz. En este 2017, Digicable, con cobertura total, en la colonia Revolución. Contrata paquete mini básico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet 239 pesos al mes. Conéctate al mundo. 818-4343. Digicable.com.mx.
El gobierno del estado de Veracruz te invita a la exposición Fuerzas Armadas, pasión por servir a México, del 9 de junio al 9 de julio. Te esperamos de lunes a domingo, de 9 a 1 y de 5 a 9, en el recinto de la Feria Ganadera Ilan Ilan, boca del río Veracruz. Ven, convive con tus Fuerzas Armadas y celebremos juntos el centenario de nuestra Constitución. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Entrada libre. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contó Jalapa Directo. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, cajete de piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología, y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunieron. Deportes. Con Fernando Hernández. Ocho de la mañana, 53 minutos. Ya está listo Fernando Hernández y los deportes. Adelante, Fer. Señora, ¿cómo está? Gusto saludarle nuevamente a usted, a todo el estado de Veracruz. Muy buenos días para todos ustedes. La pretemporada del tiburón aprieta su paso aún más. Extenuante trabajo. Lo que están realizando. Vamos a escuchar lo que dice Pedro Galés, el portero peruano, quien se apuntala para ser el nuevo capitán del equipo Jarol. Hicimos una muy buena pretemporada y ahora estamos haciendo un poco de pelota. La idea es siempre salir jugando con la pelota en el pie y bueno, siempre ofensivamente apretando al rival. Eso yo creo que lo decide el profe. Todos
todos son parte importante del equipo y todos están para aportar lo suyo en el campo. Es una bonita responsabilidad y bueno, el profe sabrá a quién darle la cinta. Bien, se están adecuando al grupo. El grupo les ha dado la bienvenida que se merecen y poco a poco ya están aportando lo suyo. No, yo creo que para ningún jugador está titular a todo ahí. Venimos preparándonos, venimos peleando cada uno en su puesto y en el puesto de la portería es bastante difícil. Claro, esto es de equipo, si no me toca a mí tendría que apoyar a Edgar y yo creo que él haría lo mismo. ¿Qué dice Pedro Galese? También habló el volante jalapeño Edgar Andrade acerca de la adaptación que está teniendo esta nueva edición de los Tiburones Rojos. Sí, siempre creo que es importante, ¿no? Hacer una buena pretemporada. Sabemos que si bien esta parte no le gusta tanto al futbolista porque casi no tiene contacto con la pelota, pero es muy importante, muy buena. Y yo creo que bueno, ya llegarán días de pretemporada que tengamos ya más contacto, más fútbol y bueno, más ejercicios con balón. Creo que bueno, llegaron varios jugadores nuevos, creo que se han integrado muy bien, bien con ganas de jugar, que eso es muy importante, ¿no? Para todo el club y para todo el plantel. Entonces, yo creo que la competencia interna va a ser buena y bueno, esperemos que conforme vayan pasando los días nos vayan sintiendo un poco mejor en cuanto a... Sí, bueno, no, creo que Edgar Andrade se le cortó la lengua un poquito ahí en la transmisión. Habló también el médico del equipo Jarocho, Ari. El reporte médico es importante. ¿Cómo están en estos momentos los jugadores del conjunto escuadro? Vamos a escuchar al médico Juan Pérez. Cristian llega en un muy buen estado físico. Ayer se realizaron las pruebas médicas, estudios de sangre, prueba de esfuerzo y todas las pasó con éxito. No hay ningún daño o lesión con la que el jugador venga. Por lo tanto, puede contar el entrenador con él. Nada más es cuestión de que pase con el área de preparación física para que esté... Bueno, al 100 para cuando lo requiera el profesor. Con Leandro tuvimos ahí en un entrenamiento un pequeño golpe en el empeine. Nada de gravedad, solamente es el golpe. Como hemos estado practicando fútbol, no lo hemos querido arriesgar para no tener otro evento de la misma índole con él. Es nada más protección para el jugador, no hay tampoco una lesión que lo pueda marginar de jugador. Giovanni el día de ayer en un pique que hizo sintió una pequeña molestia en el tendón bicipital de la pierna y bueno, le estamos dando reposo justamente para que no se complique esta situación. Podría estar de 2 a 3 días fuera de los entrenamientos. Vamos. Bueno, ahí está lo que dice el galeno de los Tiburones Rojos del Veracruz. Y bueno, también el equipo femenil del Club Veracruz están trabajando fuertemente en la parte de la pretemporada y así nos lo comenta la jugadora Paloma Velázquez. Muy bien, la verdad los trabajos están fuertes, pesados, pero de eso se trata una temporada. El equipo está muy unido, hay muchos corazones muy grandes, más que nada. Y lo veo demasiado fuerte. Más que nada disciplina, defensa central, más que nada soy fuerte. Me considero una persona muy disciplinada. Bueno, lo que dice la jugadora de los Tiburones Rojos. Por cierto, Ari, recordarás que estábamos platicando ayer de esta capacitación de entrenadores de béisbol que comenzaría hoy en Jalapa. Pues resulta que por falta de quórum se pospone. Yo creo que aquí los entrenadores de béisbol en Jalapa, la región y en el estado son muy chidos, saben todo lo que concierne a este deporte, no necesitan porque no se inscribieron, así que digo, hay que ser serios en esta responsabilidad que tienes tú como profesor, tú como encargado de niños y niñas, de jovencitos, de jovencitas que quieren aprender este deporte. Sé responsable, entrenador, capacítate, no seas talegón, inviértele a tu preparación, porque luego las responsabilidades son más canijas, ¿no? Así que se pospone una semana más, Ari, a ver si hay entrenadores, porque si no el curso este que avala la CONADE, pues ya no va a regresar justamente por la displicencia, la desidia de unos cuantos que se sienten saberlo todo.
todo en el deporte. Ojalá haya recapacitación por parte de entrenadores y acudan el próximo viernes, primero que vayan y se inscriban, para poder, y quienes lo hicieron, los poquitos que lo hicieron, pues que habla bien de ellos. Ojalá más entrenadores tengan esta humildad, porque es a veces lo que falta, humildad en los profesores, en los entrenadores especialistas. Humildad. Pues bueno, gracias, Ari, es lo que tenemos. Nos vamos, Fer, que tengas buen día. Un abrazo, buen día. Igualmente. Bueno, antes de irnos, le comento que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Enrique Peña Nieto, se reunieron cara a cara para abordar el estado de relaciones bilaterales en el marco de la cumbre G20 que se celebra en Hamburgo. La cita se celebró con más de una hora de retraso debido a las demoras en el debate plenario y tiene lugar más de 5 meses después de que Peña Nieto cancelara una visita a la Casa Blanca para entrevistarse con el presidente estadounidense ante las tensiones sobre el muro que Trump planea construir en la frontera y que quiere que pague México. Desde entonces, ambos presidentes han hablado por teléfono en varias ocasiones y la delegación mexicana confía en que la reunión se celebre en un tono amigable y también respetuoso, aunque puede haber diferencias en temas sustantivos. Así lo dio a conocer el canciller Luis Videgaray el día de ayer. No se espera en ella grandes acuerdos o decisiones, pero sí que sea un paso más en la dirección de seguir trabajando juntos ambos países. Es momento de despedirnos. Yo los espero el lunes en punto de las 6:50 de la mañana. Mientras tanto, no se olviden de escuchar hoy a mi compañero Luis Ramírez Vaqueiro aquí por el 97.7 en punto de la 1 de la tarde, y a las 6 de la tarde a mi compañera Leti Silva por el 96.9. Si está desayunando, muy buen provecho, que tenga buen fin de semana. ABA Noticias presenta los hechos, los sucesos que son noticia, el análisis de la información, las voces, las opiniones, en contacto.